Bueno, habemos menú en el casamiento de Messi, ¿eh? Habemos menú, ya hay este... No era sushi con champán. No era sushi con champán, los pedidos son otros, más popular. No era el vitel toné que decía Fernando Lingiardi. Tampoco, viste que Lingiardi había dicho... Y rusa. No. Va a ser más popular, más criollo. Los pedidos de Messi, Messi pidió que sea... bien popular, algo criollo. Campestre. Campestre, exacto. Empanadas. Bien nuestro. Asado y locro para el menú. Exacto. Qué arriesgado un locro. Qué arriesgado. En un casamiento. Yo no sé si te la imaginás a Shakira comiendo locro. Bueno, igual a mí no me gusta el locro, entonces la verdad. Y además de noche. Ya lo descarto para un primero de mayo. Además de noche, medio pesadito el locro. Medio pesado, ¿no? Porque vos decís al mediodía, bueno, lo zafás, caminás un poco, vas oxigenando. No, son legumbres para una noche. Muchas legumbres para el menú. Pero el Messi lo que quiere dar es eso, algo bien campestre, bien popular. Que muestre lo autóctono. Y además, pues, imagínate que van a venir de Barcelona. Shakira ya debe haber comido locro. Sí. Porque ella salía con Antonito de la Rúa, claro, ¿se acuerdan? ¿No? Claro. Sí, imagínate con mucha costumbre argentina. Con Antonito le habrá dado de comer locro, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente. Bueno, ya están los pedidos de Messi para el menú. Que quiere que sea de esta manera, asado, locro, empanadas. Los recontrabanco. Y va a haber, obviamente, algunas que otras cosas. No nos vamos a cerrar ahí en esa carta. Vamos a ir conociendo los detalles a medida que pasa el tiempo. Falta muy poquito, muy poco, y ya están todos casi cerrados. El 30 de junio. Hoy es que estamos, chicos. Ay, 18 días, ¿cómo debe estar la novia? Por 18 favor. 18 días, ya llegó el vestido, además. Ya llegó el vestido a Argentina. Dice que está bajo llave, es un vestido de rosa clará. Sí. Debe estar acá en la casa de los padres. Ya está, dice que llegó en avión directamente, vestido en una caja tremenda. Ay, qué amor. Va a ser de lo más despamparante. Un vestido, además, muy cotizado, ¿no? Ajá. Dicen que se habla de muchísima plata vestido. Pero bueno. Se lo habré regalado, supongo, la marca. Y sí, qué sé yo. No sé cómo dicho. Y bueno, si todo el mundo habla. Lo está nombrando. Algún canje. ¿Qué es lo que más se habla de un casamiento? ¿Algún descuento? El vestido de la novia. Sí. El lugar, ¿sigue siendo zona sur? Sigue siendo en zona sur. Bien. Por el momento sigue siendo en zona sur. Viste que esto va cambiando minuto a minuto. Pero lo cierto es que, bueno, ya se van conociendo algunos detalles más certeros, ¿no? El menú, por ejemplo, era algo de lo cual no sabíamos qué iba a pasar, qué se iba a comer o qué se iba a pedir. La idea es mostrar eso, ¿no? Mostrar qué es lo que comemos los argentinos, qué es lo que comemos los rosarinos. Vos sabés que me acordé ayer cuando estaba averiguando de esta información, de esta data. ¿Sí? No sé si se acuerdan del casamiento de Menem y Boloco, también hubo locro. En ese casamiento. Muy a lo Menem Boloco, que también se mostró algo bien popular y bien criollo. Ajá. Y además, bueno, las fechas ahora el 30 de junio, frío, así que viene bien, algo está bien bueno. Calentito, bien potente. Acompañado de un buen vino, seguramente, y algunas que otras cositas. Será alguna que van bodega a argentina, obviamente. Sí, ¿no? Sí. No nos van a traer el vino de Barcelona. No va a ser todo seguramente de acá. Es más, está confirmado todo tipo de cosas que tengan que ver con nosotros, ¿no? Con nuestras raíces, con nuestros lugares. Fotógrafo además, rosarino está confirmado. Fotógrafo rosarino confirmado también. Ahí lo tenemos. Es Andrés el apellido es Peyumar. Preumayer, Andrés Preumayer, que fue el fotógrafo de la hermana de Antonella Roccuso. ¿Sí? Y como hay una cierta... Sí, están unidos en la familia y fue un buen fotógrafo de la hermana de Antonella Roccuso, bueno, fue seleccionado. Y los camarógrafos también son rosarinos. Sí, los camarógrafos también son rosarinos. Que cuando estaba la otra wedding planner, la mujer de Larreta. De Larreta, los quiso bajar a los chicos. Ah, mira. Quiso poner a su equipo de Buenos Aires. Brava, la y chiquita. Finalmente, como tenían el equipo que exigía la dimensión de la boda, los chicos contaban este equipo de cámaras y demás, terminaron siendo ellos. Así que también los camarógrafos son rosarinos, gente colega. Amigos. Hasta ahora va siendo todo rosarino, por lo que está vamos sabiendo me que está bueno eso de que quede acá en casa. Sí. Es de tanto el fotógrafo, el lugar, Wedding Planner ya lo habíamos confirmado, Adrián Pavía, Lorena Farina, que están encargados de toda la logística. No sé quién será el
y el DJ. ¿Quién y el DJ es importante? ¿Alguien en el City Center? Es verdad, no creo. ¿El que ponga el salón, digo? También el DJ tiene que ser importante, ¿no? Claro. Porque es el que quien te anima a la fiesta, creo que es parte importante. Son los que menos le pagan a los DJ, pero son los más importantes los DJ, pues si el DJ es malo. Y obvio. Sí, son. Te mata la fiesta. Te mata la fiesta. Acá no alcanza con el parlante de Thomas Foster. Necesitamos algo más. Que nunca llegó, dicho sea de paso. No, necesitamos algo más. Algo bien, bien armado, aparte de una cierta organización. ¿Qué música querés pasar? ¿Qué música querés que suene? Ajá. ¿Con qué música querés entrar? ¿Con qué música entran los mozos? Por ejemplo, el otro día lo decíamos. Ay, me están volviendo loca. Escucha, tiro para los productores en realidad. Sí, para mí que los hoteles ya deben estar teniendo reserva para la prensa internacional. También. Desde hace unos días habría que averiguar, porque yo creo que va a ser un evento con una de las mayores coberturas. Sí. Porque Messi es Messi. Es nuestro chico de zona sur, pero es Messi. Es Messi en el mundo Así entero. Que seguramente ya debe haber muchas reservas, sobre todo para realizar la cobertura, ¿no? Así es. De casamiento. Dos de los hoteles ya están reservados casi a su completo. Uh-huh. Para los invitados y para los novios. Para ellos también, el que da vista al río también sigue reservado. No se levantó la reserva. Que ahí es seguramente donde se van a alojar los novios. Y los invitados van a quedar en zona sur. Esa es la logística que se planea. De todas maneras, hay que decirlo, cada uno que pasa a cerrar la boda con el padre de Messi firma un contrato de confidencialidad. Sí, ¿sí? Imagínate el fotógrafo que va a tener en sus manos las fotos que van a salir de Rosario al mundo. Ese chico le habrán hecho firmar carpetas y carpetas de papeles, sí, ¿no? Más allá de que tengan confianza con la familia, acá no existe la confianza. Se filtra una foto de más de Messi, no sé, copeteado, porque puede estar tomando de más, ¿viste? La joda, qué sé yo. Y claro, y quedamos mal, ¿viste? Entonces todo tiene que estar muy cuidado. Los wedding planners también ya firmaron carpetas de confidencialidad y eso hace que esté todo muy resguardado, ¿viste? Todo como muy cerrado. Vamos conociendo detalles a medida que va pasando el tiempo, algunas cositas que se van conociendo localmente y eso hace, bueno, que todo vaya tomando color. Falta muy poco, 18 días, como decía Sonia, que va a ser la boda del año y aquí en Rosario. Ya me llamaron algunos periodistas de Buenos Aires. ¿Ah, sí, no? Me estuvieron llamando algunos periodistas que quieren conocer datos. Tienen una ansiedad en Buenos Aires. Y sí, están tremendos, como para conocer obviamente más detalles. Bueno, muy bien, seguiremos ampliando a medida que lleguen los detalles. Así.